Se recuerda el principio de Kafka, de la metamorfosis. El día en que lo iba a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:40 de la madrugada. Es decir, ahí no se te va el lector, porque ya sabe que ese hombre lo van a matar. Y él va a estar detrás de ese tipo hasta que lo maten, para ver dónde lo matan y cómo lo matan. Pero se me presentó el problema cuando terminó el primer capítulo. Todavía no lo habían matado. Y entonces me di cuenta que el lector iba a hacer lo que hubiera hecho yo. Miro al final para ver si lo matan o no. Entonces puse que lo habían matado. Al final del capítulo puse una línea. Pregunta, ¿qué pasó? Y dice, no, ya lo mataron. ¿Qué sucede? Que en ese momento ya él no va a mirar la última página de si lo mataron, sino que tiene que leerse línea por línea el libro para saber cómo lo matan.